Lo primero, pues bueno, agradecer vuestra presencia y también la confianza que han depositado en mí, y tanto Iván como Fernando, Sergio, el Club EDF. Y bueno, pues comenzamos una nueva etapa en un reto muy bonito, en circunstancias conocidas, porque pues nos ha tocado dirigir en estas circunstancias, que nunca son agradables, y mucho menos sustituyendo a compañeros de viaje, entrenadores, a los que, bueno, que te une amistad y muchos años de recorrido juntos. Entonces yo quería comenzar, pues, bueno, esta rueda de prensa haciendo ver a todo el mundo que me voy a basar en el trabajo y en el inmenso trabajo que han hecho todos ellos en el club, porque el club esté aquí, pero también su entrenador que acaba de salir y como buen compañero y amigo, pues ojalá podamos celebrar la salvación juntos, todos juntos y con él, porque él seguro que ha sido uno de los artífices de eso que vamos a conseguir ahora, que por desgracia, pues como el fútbol no tiene memoria y no la tiene, pues bueno, quería comenzar de esta manera. Ahora mismo, sobre la mesa, pues me despierta, vamos otra vez, el gusanillo que lo tenía dormido, anclado, de épocas anteriores, y la verdad es que estoy con una ilusión y me han puesto a mi disposición, bueno, todos los medios materiales, pero sobre todo unos medios humanos también fabulosos que ayer ya pude valorar y ver, y bueno, he visto una plantilla muy receptiva, muy capaz, donde hay jugadoras con muy buen nivel y bueno, donde estoy convencido que vamos a cambiar un poco esa inercia pues más negativa que han cogido. Pues el resultado al final contamina cualquier cerebro, es el peor de los cánceres, y bueno, pues trataremos de a partir de poner metas en el proceso, en el trabajo, en la constancia, en el rigor en lo que hagamos, bueno, mucho trabajo también colectivo, emocional, de las jugadoras. Hay jugadoras que están muy bajas, que están en una versión muy inferior a la que son capaces. Entonces, a partir de recuperar individualmente, de crear lazos y trabajar más en equipo, pues recuperar, como a ellas les decía ayer, eso que el año pasado, no hace tanto, se reconocía en toda España, en artículos de periódico, en el ABC, sin ir más lejos, el EDF, el éxito del compañerismo. Ese fue el titular y eso es hacia donde vamos a caminar rápidamente por lograr recuperar esa sintonía, ese grado de unión. Y a partir de estar todos en perfecta comunión, pues lo demás va a venir, porque no puede ser de otra manera. Y bueno, pues es lo que tenía que deciros y ahora, pues lo que queráis comentarme, pues a vuestra disposición estoy. Bueno, ya he hecho un poco ver anteriormente en mis palabras que este es mi primer diagnóstico, ¿no? El que hay jugadoras por debajo de su nivel. Entonces, recuperar la mejor versión de cada una de ellas y ponerla a disposición del equipo, pues es el principal cometido, ¿eh? Porque, por supuesto, hay muchas cosas y muchas dinámicas que ya están creadas que me favorecen, ¿eh? Sobre todo, pues bueno, el equipo tiene lenguaje y vocabulario táctico y tiene cosas, pero que esas cosas no fluyen porque no, pues porque no deja este y no deja este, y es por donde hay que trabajar ahora mismo, ¿eh? Recuperar pues la confianza de cada una de ellas y del conjunto. Bueno, lógicamente el tiempo apremia y son 8 semanas y tenemos que cambiar muchas cosas de estas que hemos hablado. O sea, dentro de esos dos aspectos más personales y de equipo, por supuesto que también de idea de juego y de ciertas cosas que, bueno, creo que no es momento de decir ni a quién decirles. Bueno, pues urge el tiempo, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, pues yo creo que es suficiente, para cambiar hábitos y para cambiar
Pues bueno, esas cosillas de trabajo. Yo creo que estamos a tiempo de todo todavía. Me hubiese gustado poder hacerlo con más holgura, me hubiese gustado que fuera un comienzo de temporada sin sustituir a nadie donde preparar las cosas, pero el fútbol es así, viene como viene y estoy muy satisfecho y muy orgulloso y con una ilusión enorme y vamos, creo que lo vamos a conseguir entre todos y también con vuestra ayuda, por supuesto, porque sois parte importante de esto. Y generáis opiniones de masas y se crean por ahí cosas que favorecen también un titular, favorece a una jugadora o la perjudica y la hunde. Y lo mismo al equipo y lo mismo al entrenador. Y creo que es importante para el club, pero es importante para Logroño, para La Rioja, es importante para el deporte femenino, para el fútbol femenino, es importante para todos. Y todos nos podemos ver beneficiados porque el EDF vaya bien. Así que invitaros a que colaboréis, que seguro que lo vais a hacer. Tú hablas de cabeza y de corazón de las jugadoras, que hay que recomponerlo tras tu última experiencia, un tiempo de descanso. ¿Cómo andas precisamente tú también de eso, de cabeza y de corazón? Pues yo vengo con muchos aprendizajes. Vengo con un tiempo que no estaba en los banquillos, pero que lógicamente cuando algo no funciona hay que mirarse en el ombligo y te lleva a escenarios de aprendizaje que como no los había tenido, porque no había tenido experiencias que deportivamente no cumpliéramos objetivos o que bueno, no fueran tan bonitas, pues ahora mismo me veo en un nivel como entrenador muy superior al de otras épocas y bueno, y sabiendo que lógicamente algo dejé de hacer yo bien, si lo dices sobre todo por la última etapa, para no conseguir los resultados. Lo tengo claro. ¿Qué te ha hecho volver a meterte en la trinchera con el casco del antibalas y todas estas cuestiones? Pues el reto es acojonante, o sea, el reto es muy ilusionante. Llevo como veintitantas negativas en este tiempo que he estado alejado de los banquillos, en todas las categorías para volver. He tenido en estas primeras categorías de colaborador, no de ayudante, o sea, no de principal entrenador. He tenido en primera, en segunda división en el extranjero, en segunda B aquí. He tenido terceras buenos. Ahora, antes, no me ha retado, no me ha seducido nada. En cambio, esto, pues sí, tengo que decir que bueno, también en momentos malos míos, este club supo estar cerca de mí y ofrecerme y, bueno, lanzarme un apoyo y depositarme confianza, como lo hicieron, y eso se agradece mucho. Y bueno, pues como digo, estoy muy ilusionado. Creo que esto tiene ingredientes que no me lo ofrecían esos otros escenarios a los que he dicho que no, y a por ello voy. ¿Es tu debut en el fútbol femenino? Sí, no sé si necesita el entrenador un tiempo de adaptación, porque aunque sí que creo que sigue siendo la misma gramática táctica, pero me imagino que a la hora de llevar un vestuario son distintos, incluso igual las mujeres mejor de llevar. Luego otra sobre tu anterior. Bueno, sí que es la primera experiencia en fútbol femenino. Lógicamente conllevará un periodo de adaptación. Una cualidad de los entrenadores precisamente tiene que ser esa. Y yo estoy aquí para adaptarme a lo que tengo. O sea, voy a cambiar alguna cosa, pero poco. O sea, sobre todo lo que voy a hacer es adaptarme más para sacar lo mejor que hay, que es mucho. Y bueno, pues tengo mucha experiencia con estas edades. Tengo experiencia con mujeres en conferencias, de madres, padres en el deporte, con alumnas, porque soy profesor de instituto, tengo jugadoras ahora que están en estas edades que yo manejo, no en el mismo contexto, pero entiendo que es la misma gramática, que el juego es lo que es, que el fútbol es lo que es, que tengo que descubrir cosas que todavía no conozco, posiblemente, pero creo que soy la persona indicada para adaptarme rápido a ellas y a este fútbol femenino que tiene cosas, pero creo que sí que tengo eso que hace falta tener. Bueno, entiendo que es un reto diferente. Aquel me llegó muy joven, me llegó igual no preparado a todos los niveles para asumirlo,
fue un regalo que me ofreció también pues mi vida deportiva, porque bueno, aquella vez pues me ficharon los jugadores, otras veces, bueno, pues aquella vez me ficharon los jugadores y creyeron en mí, jugadores que había tenido estando yo de ayudante, y vinieron a por mí, tocaron en mi puerta, y estando en el Calasancio haciendo algo inolvidable allí con ellos y disfrutando muchísimo, pues me lancé, pero tuvimos interferencias por ahí en el camino, no con los jugadores, tampoco deportivamente, sino, bueno, cosas que sucedieron que sí que hubo margen, quiero decir, de tiempo. Sí que le dimos la vuelta al calcetín, pero hubo cosas por ahí que no puedo contar, que no pusieron la guinda al pastel, pero vamos, experiencia increíble. Y esos 17 puntos por el averaje todavía no están en descenso, pero la dinámica es mala, ¿cómo tú estás convencido de que lo vas a salvar? ¿Dónde está el margen? ¿Cómo se salva? Porque los últimos dos palos contra Granadilla y contra el Sevilla el otro día, pues, ¿cómo? Hombre, lógico, ¿por qué soy tan optimista? Porque bueno, el calendario me hace ver que tenemos posibilidades, pero tenemos 8 partidos, hay posibilidades en los 8 partidos, aunque algunos no las veáis, las hay, porque hay equipos grandes, por supuesto, pero bueno, ya se ganó al Betis esta temporada, sin ir más lejos, que considero uno de los rivales que vamos a tener, en circunstancias diferentes, pero también las dinámicas cambian y por supuesto que creo que la dinámica va a ser exponencial hacia arriba. ¿Y por qué no? Podemos llegar en un nivel competitivo para ganar partidos que a lo mejor vosotros nos planteáis y que yo no renuncio a ninguno de los 8. Y vamos a competir en los 8, empezando por el primero, que no vamos a trabajar para el primero solo. Vamos a trabajar el primero con el máximo de cuidado, pero preparándonos para los 8, aunque esté el primero el Atleti y sea ese el que más vamos a manejar a corto plazo. Pero trataremos de en el trabajo posar cosas que nos sirvan para las 8 semanas de competición y las que vamos a estar hasta el 5 de mayo, que son más. No sé si durante toda esta temporada había seguido la actualidad del equipo y la actualidad un poco de la Liga Iberdrola. Bueno, pues en este sentido tengo que decir que sí, que he estado y no he estado en el campo más al principio que ahora, pues porque no me parecía tampoco muy adecuado. Bueno, soy un poco así y sí que he seguido partidos en televisión. Bueno, familiarmente somos una familia de fútbol, mi mujer jugó, entrenó en el primer equipo que hubo de fútbol femenino, somos de este deporte y es que estamos en contacto permanente, entonces tenemos mucho contacto también con jugadoras que están en otros equipos. Yo tengo muchas alumnas de instituto, bueno, sin ir más lejos, en el Athletic Bilbao hay una jugadora, María Díaz, que fue alumna mía en el Instituto de Peralta, que además, pues bueno, va a ser una alegría enorme verla otra vez. Vine a ese partido, vine a las Gaunas a ver a María y a ver al EDF el día del Bilbao en la primera vuelta, o sea, ese día sí que estuve, y he estado también algún otro, aunque últimamente no. Así que, bueno, como te digo, fenomenal. No. Bueno, he tratado de aprovechar, había más cosas buenas, lógicamente, hasta, esto parece que no se puede decir en fútbol, a mí me hubiese gustado esto hasta con Héctor y con David, que fue alumno mío en los cursos de entrenador, lo que pasa que, bueno, pues no es lo que se lleva y, lógicamente, pues a lo mejor hacía falta un cambio más grande y más radical y me quedo con el resto de las personas que estaban, que están perfectamente cualificadas y que estoy encantado, y que bueno, ahora van a asumir alguna función más o diferente, pero el resto, tanto Álvaro, que se ocupaba más del análisis, pues ahora va a estar de mano derecha mía, Miguel sigue formando parte del tema de la preparación física y es el responsable directo de esa parte. Bueno, David Garrido sigue siendo el delegado y vamos, y un delegado con mucho carisma y muy importante para mí también. Bueno, el tema del cuerpo médico, los fisios, el médico, o sea, todo, no hay por qué cambiar lo que funciona. Y claro, y por supuesto, pues Monchi, que además tengo que decir que es con el único
con el que había tenido ya contacto. El entrenador de porteros sigue, estuvo recientemente invitado en una de mis clases para dar a los entrenadores en la asignatura de táctica todo el tema del trabajo de portero, y ahora tengo la suerte de después de invitarlo, poder trabajar con él. Así que ya os digo que el marco es el ideal. La dinámica hay que cambiarla, pero el marco es el ideal.